Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. 13 personas fueron capturadas este martes en Chepo mediante la Operación Bayano 3, 10 de las cuales están vinculadas a una organización criminal. Paralelamente, 18 reclusos de la Mega Joya vinculados a esta red están siendo investigados. El seguimiento a esta pandilla inició tras una masacre registrada en La Joyita en 2019. Electores que iniciaron ese martes el voto adelantado y representantes de campañas políticas denunciaron un error en la secuencia de casillas en la papeleta de votación digital para el cargo de presidente. Se espera pronunciamiento del Tribunal Electoral. El Instituto de Meteorología e Hidrología emitió un aviso de vigilancia hasta el 26 de abril por lluvias y tormentas significativas. Todas las provincias y comarcas están bajo aviso. Advierten de posibles ráfagas de viento e inundaciones en zonas rurales y urbanas. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.